Chapulineros de Oaxaca no pudo mantener el invicto y la noche del sábado pasado cayó ante la Jaiba Brava del Tampico Madero con un engañoso marcador de 3-0. El Capi Ayala mandó al terreno de juego a Héctor Preciado, Manuel Ramsés Hernández, Josette Jerónimo, Juan Rafael Pérez, Juan Pablo Cosío, Alejandro Muñoz, Orlando González, Roberto Jaramillo, Irving Díaz, Omar Toledo y Carlos de Jesús González. En los inicios del partido, el conjunto oaxaqueño en un contragolpe pudo abrir el marcador cuando Orlando Pineda se escapó por la banda derecha y justo cuando estuvo mano a mano contra el portero local, estrelló su disparo en el cancerbero. Tampico Madero tomó la ventaja al minuto 19 en una salida precipitada del portero oaxaqueño Héctor Preciado, que el delantero del Tampico Madero, Diego Castellanos, aprovechó para tirarle un sombrerito y después, con el arco desprotegido, solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red. Chapulineros trató de responder, pero poco pudo hacer ante un Tampico bien parado en la cancha y alentado por su gente. La presión de la Jaiba Brava era incesante y al 31 de tiempo corrido, Luis Reyes, por medio de la vía penal, pondría el 2-0. Chapulineo respondió y generó una oportunidad de gol, sin embargo, no la pudo concretar. Corría el minuto 36 y después de una serie de rebotes en el área producto de un tiro de esquina, Hugo González anticipó a la defensa oaxaqueña y empujó el balón para decretar el lapidario 3-0. Para la segunda mitad, el partido se trabó en media cancha y hubo pocas emociones. Con este resultado, Chapulineros de Oaxaca se queda con 8 unidades y desciende a la posición número 10 de la tabla general y se ubica tercero en la posición del grupo 3 a 3 puntos del líder Tampico Madero. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenner.